Hola, muy buenas tardes a todas y a todas por sintonizarnos el día de hoy en una emisión más de Tiempo de Sembrar Poesía. Tiempo de Sembrar Poesía en su segunda temporada. Tiempo de Sembrar Poesía es parte del proyecto Tiempo para Juglar, proyecto de la Secretaría de Cultura a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y Raíces. Los talleres en línea Tiempo de Sembrar Poesía invitan al público general, promotores culturales, artistas, creadores interesados en estimular la expresión e inventiva desde la oralidad con niñas, niños y adolescentes. A todos ustedes que nos están sintonizando, los invitamos a participar en el chat con preguntas, comentarios, inquietudes a nuestra tallerista del día de hoy. Quiero agradecer el día de hoy a la Red Nacional de Bibliotecas, la Biblioteca Vasconcelos, UNICEF, a la Secretaría de Cultura por transmitir esta sesión en sus Facebooks y a todos y todas las que nos están sintonizando el día de hoy, les doy las gracias. Y pues el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Estamos de agasajo y les quiero presentar a nuestra tallerista del día de hoy. Ella es Emilia Arroyo. Emilia Arroyo es hablante de lengua náhuatl, artesana, tallerista, activista lingüística, es promotora cultural y licenciada en Derecho. Se ha desempeñado como educadora comunitaria en el Consejo Nacional de Fomento Educativo en el programa de primaria indígena. Es tutora de CONAFE en la modalidad de primarias rurales, así como también ha trabajado con educación inicial, atendiendo a lactantes y maternales. Forma parte del colectivo de mujeres indígenas de Cuetzalan, Puebla, como promotora cultural. Además, es parte del proyecto Lenguas de Nuestra Tierra y Brotes, aquí en Alas y Raíces. Este taller se llama Pilselotzin Necuacatilme. Espero que lo haya pronunciado bien y si no, Emilia ya nos dirá cómo se pronuncia correctamente. Y significa arrullos que apapachan. Y antes de darle la palabra a Emilia, quisiera que hiciéramos un minuto de silencio por todos aquellos que han perdido la vida por el coronavirus y como homenaje y reconocimiento a todas las personas que trabajan en salud. Por favor, los invito a que hagamos un minuto de silencio. Muchas gracias. Y ahora sí, les voy a presentar a Emilia Arroyo, tallerista el día de hoy en Tiempo de Sembrar Poesía, con un taller que está dedicado a las madres y a los padres de familia para que reconozcan la importancia de los arrullos y los apapachos hacia los bebés y podamos comprender el lenguaje y acercamiento hacia ellos. Te doy la bienvenida, Emilia. Muchas gracias por estar aquí hoy.
Contigo en la distancia. Pilcelón sin Necuicatilme te da la cordial bienvenida a este taller que está dedicado especialmente para para las mamás y los papás que tienen bebés. Es tiempo de sembrar poesía. Les invito a seguir la transmisión para continuar con este bonito taller. Bienvenidos todas, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Como bien lo comentaron, el objetivo de este taller es justo comprender la importancia de los arrullos, de los apapachos, de los padres hacia de los padres y madres hacia los bebés. Entonces, les invito nuevamente a que sigan la transmisión. Y juntos vamos a aprender la importancia que tienen estos apapachos, también comprender el lenguaje de los bebés y la importancia que tiene estar en contacto con ellos, disfrutar de su niñez, disfrutar de nuestra maternidad y pues sean cordialmente bienvenidos todas y todos. Pues vamos a empezar con la primera actividad. La primera actividad consiste en pensar, detenernos un momento y pensar de la A a la Z, cuáles son estas cosas que nuestros bebés necesitan, cosas materiales, cosas sentimentales. Y bueno, aquí les voy a invitar a que reflexionemos cuáles son estas cosas o cuáles son estos sentimientos que necesitamos transmitir a nuestros bebés. Entonces, vamos a empezar. A ver, empezamos con la letra A. ¿Qué cosa, sentimiento o material podemos decir que necesita nuestro bebé? A ver, Nadia, si me ayudas, ¿alguna que a ti se te ocurra? Con la letra A, yo podría decir amor. ¡Oh, coincidimos! Sí, para mí, mi bebé, mi hijito, necesita amor. Muy bien, coincidimos. Yo les voy a compartiendo también cuáles son estos sentimientos o cosas materiales que necesitan nuestros bebés. Ahora, con la letra B. Besos. Que me quiera ayudar. Besos. Muchos besos, claro que sí, muchos besos. Y claro, Guille, coincidimos que para mí y para muchas mamás también necesitamos que les demos muchos besos a nuestros bebés. Espero que las mamás que nos ven también coincidan con este sentimiento. Muchos besos a nuestros bebés y disfrutar de los bebés. Pues A, B, I, llega la C. ¿Qué piensan las mamás en casa? ¿O qué piensan ustedes? Caricias. Perfecto, vamos coincidiendo. Sí, caricias también es muy importante, son cosas muy importantes para nuestros bebés. Muy bien, A, B, C. Muy bien, ahora vamos con la letra D. Dedicación. Oh. ¿Perdón? ¿Dedicación? Sí. Mucha dedicación. No coincidimos, Nadia, pero para mí que sea muy deseado, mi bebé, que sea súper, muy, muy, muy deseado, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Alguien quiere compartirnos alguno o yo me sigo? Sí. Adelante. El público nos está compartiendo, nos dicen amor, cariño, cariño y caricias, cosquillas, cariño, calorcito, nos dicen también, calorcito. Muchísimas gracias a todas las mamás que nos ven en este momento. Gracias, ya vemos que vamos coincidiendo.
Pues para mí y para ustedes seguramente también los bebés necesitan un espacio, ¿no? Un espacio en nuestro corazón, en nuestro hogar. Qué bonito, ¿verdad? Mucho amor, muchos besos, muchas caricias, que sea deseado y que tenga un espacio. Ahora, con la letra F, ¿alguien me quiere compartir? Felicidad. Bueno, ya felicidad. Mío, felicidad. ¿Perdón? Dijimos las felicidad, dos al mismo tiempo, bien, felicidad. Para mí, mi bebé necesita mucha fortaleza mía y de mi y del hogar, para que este niño también sienta el cariño y el deseo que yo tuve para que lo tenga en mis brazos. Bueno, aquí vamos con la letra G. ¿Alguien del público? ¿Nadie? ¿O les comparto el mío? Bueno, con la letra E, dicen, el público dice elogios y fuerza. Muchas gracias, claro, elogios, yo puse espacio, pero elogios también es muy válido, fuerza, claro que sí, mucha fuerza, justo nuestros bebés nos dan mucha fuerza para seguir luchando, para seguir caminando. Necesita un gorrito, ¿se acuerdan que dije sentimientos o cosas ¿cositas? Materiales? Entonces necesitan también un gorrito. Muy bien. Tenemos también con la letra H, yo les voy a compartir que necesitan un hogar. Muy bien. Y muy, muy importante que sí sea un hogar lleno de amor, de besos, de caricias, de deseo, de fuerza y demás. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es reflexionar qué es lo que necesitan nuestros bebés. Y yo me pongo a pensar, en algún momento nos hemos puesto a pensar realmente qué es lo que necesitan nuestros bebés. Pues hoy yo y ustedes estamos reflexionando. Ahora, en este espacio es tiempo de sembrar poesía, pues estos bonitos sentimientos. Y nos vamos con la letra I. ¿Alguien del público? ¿Nadie? ¿O Guille? Ilusión. Perfecto, Guille. Tenemos aquí ilusiones. Coincidimos en muchas cosas y eso me da muchísimo gusto. Muy bien. Tenemos aquí ilusiones. Ilusiones de que él siempre, de que él o ella siempre esté en nuestros brazos, ¿verdad? Quisiéramos que nunca crezcan, pero la etapa de la vida así lo decide. Bueno, tenemos también otra, vamos en la I, tenemos la J. ¿Qué necesitarán con la J? Digan ustedes, mamás y papás que nos miran. Juegos, juego. Juegos, muy bien. Yo le puse jugar. Hay que tener también un espacio para jugar con nuestros pequeños, con nuestros bebés y sobre todo también mirarlos a los ojos, a lo mejor jugar con las manitas, no sé, no es necesario jugar a la pelota, jugar en otras cosas, con las manitas, con la mirada, yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan, mamás? Pues bueno. Pues aquí algunas mamás dicen imaginación, imaginación, que me parece súper importante, empatía. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias las mamás que nos miran y nos comparten sus sentires desde casa. También compartirles alguna palabra con la letra K. ¿Qué creen? Yo no encontré ninguna palabra con la letra K en español, pero dime, Guille. No, yo tampoco la encuentro. Estoy pensando con la letra K. Muy bien, pues mire, hoy les voy a compartir una palabra en náhuatl, que es la palabra cochi, y en español quiere decir dormir. Entonces, nuestros bebés también deben de dormir, y en náhuatl significa cochi. Entonces, no encontré, pero sí también les quiero
pues compartir la palabra cochis en náhuatl, que significa dormir, ¿sale? Bueno, entonces vamos a poner aquí cochis, que también necesitan, claro, muy bien los bebés para también su sano crecimiento y su sano desarrollo. Muy bien, pues bueno, también con la letra L, no sé si tengan alguna en mente. O les libertad. Comparto la. ¿Perdón? Libertad. Les comparto la mía, claro que sí. Yo puse que necesitan leche, y ya sea leche de maternal, ¿no? Entonces les comparto mi cosa que quiero, que sí necesitan los bebés. Algo que también con la letra M, algo que se les ocurra a las mamás ahí en casita. Mamá. ¿Cuál es? Comparto la mía. ¿Perdón? Mamá. Mamá, muy bien. Bueno, necesita, obviamente necesitan una mamá. Bueno, nadie, no coincidimos. Yo ahora les quiero compartir mamila. Bueno, no coincidimos, pero claro, es parte de la necesidad, de las cosas que necesitan nuestras bebés. Una mamá. Mimos, dice la gente, dicen las mamás en el chat. Mimos. Muy bien, muy bien. Mamás, muchas gracias por compartirnos las cositas que necesitan nuestros bebés. Y mimos, está muy, muy, muy bien que mimemos en algún momento a nuestros bebés. ¿Alguna palabra con N? Nene. Pensé en nido, no sé por qué. Necesitan. ¿Perdón? Como que pensé en un nido. Vamos a compartirles un nombre. ¿Un nido? Claro. Muy bien, un nombre deben de tener nuestros bebés. Bueno, vamos a seguir. Ya casi acabamos esta primera parte. Una letra, una palabra, una cosa, material o sentimiento con la letra O. Mamás en casita. O, no. La de una, la de dos y a la de tres. Bueno, yo les comparto ahora oportunidades. Mi pequeño necesita oportunidades. Oportunidades para su crecimiento, su desarrollo y también ir identificando las maneras en que ellos se desenvuelven, ¿sale? Entonces también es parte del crecimiento. ¿Alguna palabra, cosa material o sentimiento con la letra P? Mamás allá en casita, ¿tienen alguna sugerencia? Pañales. Pañales, muy bien. Muy bien. Pues yo le puse paciencia. Nuestros bebés también necesitan mucha paciencia porque, pues, algunas mamás todavía tenemos miedo al no saber cómo criar a nuestros hijos, cómo encaminarlos. Y pues, nuestros bebés también nos deben de tener paciencia, así como nosotros hacia ellos. Bueno, ¿alguna palabra con la R? Ah, ya les iba a compartir la mía, pero no hay ninguna. ¿Risas? Risas, muy bien, risas. Pues yo puse ropita, pero bueno, risas también es muy bonito. Con S, yo puse una muy importante con S. ¿Alguien en casita? ¿Soñar? Soñar, muy bien. Yo puse una que me parece muy importante, salud. Muy bien, nuestros bebés deben de tener mucha y buena salud. Por acá, por el público nos están diciendo palabras muy bonitas como personalidad, paz, paciencia, pan, risas, ay, que ya la dijimos, respeto, sanar. Solidaridad.
Muy bien, muchísimas gracias al público también que enriquecen estas otras palabras y estos otros espacios de reflexión para ver qué es lo que necesitan nuestros bebés. Y recordemos, necesitan ya cuando están en nuestros brazos y también cuando están en nuestra pancita. Entonces, es tiempo de reflexión, recordemos. ¿Alguna con la letra T? Tiempo. Tocar. No, pues yo les comparto. ¿Perdón? Tocar. Tocar. Claro que nuestros bebés sean tocados suavemente en las partes que nosotras como mamás también vamos identificando que les gustan. Pues mi palabra es tiempo. Necesitan ellos un tiempo para que nosotras como mamás estemos con nuestros pequeños. Y acá el público dice tiempo. Ternura. Muy bien. Ternura, dice el público. Ay, qué bonito. Sí, claro, que es muy importante también manifestar como mamás nuestra ternura hacia ellos, porque entonces ellos sienten ese sentimiento y pues es muy bonito que ellos también se sientan queridos. ¿Alguna palabra con la letra U? Unión. Unión, muy bien. Pues miren, mi palabra es únicos. Nuestros bebés, ya sean los primeros, los segundos, los terceros, deben ser únicos, ¿sale? No hay diferencia, cada quien son únicos. Muy bien. Y acá las mamás comentan palabras también muy interesantes: tranquilidad, tolerancia, unión, que ya la dijimos. Muy bien, muchísimas gracias a las mamás en que están participando activamente en este taller. Muchísimas gracias. También tenemos con la letra V, ¿qué será? ¿Qué será con la letra V? Versos. Versos, muy bien, Nadia, claro que sí, necesitan muchos versos. Y no es necesario que yo como mamá tenga un tiempo para escribirle. Yo creo que nosotras como mamás, con el simple hecho de mirarlo, se nos salen los versos. Muy bien, Nadia, muchísimas gracias. Yo le puse que sean valientes. Muy bien, valientes. Por acá nos dicen pues también tenemos valor. Otra letra con la W. ¿Perdón? Por acá nos dicen valor, ¿perdón? Vivencia, vivir, voz, valores, vitalidad. Muy bien, muchísimas gracias a las mamás que nos ven desde sus casitas y desde sus espacios. Gracias por compartir. Con la letra W, ¿alguna palabra que se les ocurra? Pues yo la encontré en español, pero ¿qué creen? Siempre vengo preparada y les quiero compartir una palabra con la W en náhuatl. Y la palabra que yo les quiero compartir ahora es huetzcalis, que es sonreír. Entonces, nuestros pequeños, nuestros bebés también deben de sonreír, de huetzcalis. Muy bien, por acá lo voy a poner. ¿Alguna palabra con X? Uno, dos, tres. Pues, ¿qué creen? También les quiero compartir ahora una palabra en náhuatl que significa, que dice xocoyotzin. Xocoyotzin es una palabra usada en nuestras regiones para decir nuestro hijito, nuestro primer hijito. Entonces, xocoyotzin para mí es una palabra muy bonita que siempre le digo a mi bebé xocoyotzin. Entonces, les comparto esta palabra para decir mi hijito, mi primer hijito.
¿Alguna palabra con Y? ¿No? ¿Las mamás allá en casita? Pues muy bien. Yo les voy a compartir también en náhuatl una palabra muy bonita que necesita tener nuestro bebé. Es yolcuali, que quiere decir buen corazón. Entonces, nuestros bebés también deben tener buen corazón, ¿sale? Yolcuali. Y bueno, con la Z, mamás en casita, ¿alguna palabra? ¿O Nadia o Guille, alguna palabra? Zapatitos. Ay, coincidimos, claro que sí. Zapatitos es una palabra que necesita nuestro bebé. Muy bien. Pues hasta aquí hemos terminado la primera parte. Nos vamos a regresar a la X porque la comunidad Nuku, no sé cómo se pronuncia, Raíces Vivas, nos dice la palabra con X, Shita, que significa abuelo. Ah, muy bien, muchas gracias. Recuerden que también este espacio es para compartir y reflexionar. Muchas gracias a la comunidad por compartirnos la palabra con X. Y claro, efectivamente, las y los bebés también necesitan de un abuelo y abuela. Pues hasta aquí vemos en este espacio y hemos reflexionado que de la A a la Z y más allá, nuestros bebés necesitan muchas cosas. Entonces, este espacio que yo les preparé y que Alas y Raíces me dio la oportunidad para reflexionar de la A a la Z, ¿cuáles son estas cosas materiales o sentimientos que necesitan nuestros bebés? Pues hasta aquí terminamos esta primera parte. Espero que hayamos construido esta otra parte de la reflexión. Y bueno, las mamás que nos miran desde sus casitas, pues también les agradecemos sus opiniones. Claro que sí, Emilia, y pues aprovecho para decirte que nos están viendo muchísimas mamás y papás también y nos mandan muchos saludos. Mari de la Torre, desde la Venustiano Carranza, Gloria Samaniego Tobar, desde Real de 14, Biblioteca José Vasconcelos, López López Mau Mauricio, hola, buenas tardes, saludo de la Red de Bibliotecas en Naucalpan, Estado de México, Mari Hernández, saludos desde Pachuca, Hidalgo. También nos está viendo Andrea González, que nos manda saludos desde la Juventino Rosas, en la Ciudad de México. Y pues bueno, todas las palabras que ya nos han compartido las mamás, ¿no? Violeta Durán dice juego, jueguito, mimos. Mari Ray dice mentalidad positiva. Sonia Flores, miradas de amor. Sonia Flores, también ositos de peluche, Mari Ray, personalidad, Jesús Paredes, paz, Angélica Sánchez, paciencia, Carmen Carrasco Pan, risas, Mari Ray nuevamente respeto, Rosaura, risas, coinciden, muchas mamás coinciden en muchas palabras. Carmen Carrasco, sonreír, y pues bueno, tenemos también saludos de Diana Figueroa, de Leticia Rojas. Ruth Galicia Islas nos comenta, es maravillosa la suficiencia que Emilia transmite. Basta de hacerles creer que no tienen la mejor voz, brazos y palabras. Muchas y nos mandan gracias por todos sus comentarios. Y nos mandan una palabra con X que es Xocoyotzin, que significa corazón. Muy bien, muchísimas gracias para todos quienes nos comparten desde sus casitas sus sentires y pues les agradezco muchísimo el espacio que yo también les comparto con mucho gusto y con mucho ánimo. Pues vamos a pasar a la siguiente actividad y las mamás que nos miran desde sus casitas pueden hacerlo con sus bebés o con no sé, con algo que tengan. Yo aquí tengo a mi bebé
Y la siguiente actividad es reconocer cuáles son cómo podemos transmitir este cariño, este apapacho, este arrullo con nuestros bebés. Y pues bueno, yo les quiero compartir ahora que desde mi experiencia como educadora y como madre de familia, compartirles que es muy importante las caricias. ¿Por qué? Porque nosotros ahí transmitimos este amor a nuestros bebés, transmitimos este cariño y a lo mejor no tengamos el tiempo para estar con ellos por muchas otras actividades que tenemos como mamás, pero disfrutar en todo momento los espacios en los que podemos estar con ellos, acariciarlos, es muy válido las caricias con respeto, ya bien lo decía la gente que nos mira. También la mirada es muy importante para nuestros bebés porque transmitimos eso que no le podemos decir con palabras. Yo en lo particular pienso que la mirada es muy importante porque transmitimos lo que no podemos decir con palabras. ¿Vale? ¿Alguna mamá que estuviera de acuerdo también? Es muy válido compartir, porque recuerden, este espacio es también su espacio. ¿Algún otra característica que yo veo que es muy importante es el gesto? Llegar, mirarlo, acariciarlo, pero también sonreírle, hacerle un gesto de que es muy importante que él esté en mi vida, o que ella, o que mi bebé esté en mi vida. Entonces, esas son las tres formas que desde mi experiencia personal como educadora y como madre de familia es para transmitir a nuestros bebés. Entonces, si hay alguna mamá o papá que nos mira en casita y también nos quiere compartir cuál ha sido o cree que deba hacer estas otras características, con gusto, todo es válido, siempre y cuando que nos hagamos sentir a nuestros bebés esta sano hogar. Bien, pues bueno, también compartirles que yo en mi experiencia como mamá, he identificado algunas partes que le gusta a mi bebé que sea, que él sienta que es querido. Entonces, las mamás que tengan algún bebé en brazos, también es válido algún muñeco, pues sí los tomamos, lo cargamos. Nadia, por ahí también les pedí que tuvieran ahí a su muñeco, a su osito, pues lo tomamos así en esta posición. Y la primera actividad que vamos a realizar es las caricias en la frente. Mamás y papás que nos miran en sus casitas, les voy a pedir que por favor acariciemos suavemente la frente. Comenzamos. Uno, dos, tres. Lo acariciamos, le decimos palabras bonitas. Gracias por estar en mi vida. Te agradezco que tú eres mi fortaleza. Tú eres lo que salga de sus corazones. Vamos a acariciar la frente. Vamos a acariciarlo de manera y cuando ustedes menos se lo imaginen, sus ojitos se van cerrando. Igual lo acariciamos en las mejillas, y le vamos diciendo cosas bonitas. Cuando ustedes menos se lo imaginen, nuestros bebés se quedan totalmente dormidos. Esta es una actividad que se tiene que hacer o se debe hacer o les recomiendo hacerlo. Lo he hecho con mi pequeño. Muy bien. Entonces lo acariciamos en la frente o en las mejillas.
alguna otra caricia que nuestros bebés les gusta. Vamos a tomar con mucho cuidado a nuestros bebés y ponérnoslo así en nuestro pechito, así, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a poner nuestro aquí y le vamos a dar un pequeño masajito en la espalda, así en forma circular, muy bien, mamás que nos ven en sus casitas, así de forma circular. Hacerlo de manera circular, nuestro va descansando, va soltándose y va descansando. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos haciendo esta actividad allá en casita, mamá, con sus bebés o con lo que tengan a la mano. Muy bien, muchísimas gracias, mamás que nos ven en sus casitas y siguen haciendo este ejercicio. Muy bien. Pues también compartirles, otra vez lo vamos a poner en la posición para arrullar. Así en esta parte. Muy bien, mamás, así en esta parte. Y vamos a tocarle la cabecita. Así vamos a tocar la cabecita. Y cuando menos se lo esperan, también se quedan dormiditos o dormidos. Muy bien, la cabecita. Muy bien, recuerden hacer estos ejercicios. Pues bueno. Vamos a ir finalizando estos ejercicios. No sé si alguna mamá nos pueda compartir alguna técnica que ella utiliza con sus bebés. También abrimos este espacio, que es su espacio. Pues bueno, vamos a empezar con la otra actividad. Vamos a empezar con la otra actividad y les invito, mamás, si es que tienen algún rebozo en casita, podemos ir por él. Vamos a hacer otra actividad. En lo que las mamás van por su rebozo, te voy a mandar los saludos que nos han llegado hasta el momento. De Marco Antonio, saludos a Emilia, de los maestros del Tecnológico de Zacapoxtla, Josefina Ramírez Vargas, de la Biblioteca Pública Municipal, Eugenio Gámez, de la Biblioteca Francisco González, Lorena Medina, Daniel Hernández. Es muy bonito el taller que se está compartiendo de lengua materna. Tanto como este, hay otras lenguas indígenas que son muy brillantes y me enorgullece ser uno hablante, uno de ellos. Saludos desde Veracruz Norte. Nos saludan también del Centro Educativo para Peques, desde Tlaxcala, Carmen Carrasco Pedraza, de la Sala de Lectura El Gato Azul, Puebla. Saludos, Sonia Flores Cortés, desde Tepic, Nayarit, nos están viendo. Diana Figueroa, desde Monterrey. Susi Castillejos, desde Chiapas, León Vázquez, desde Virginia, Miguel Rosales, desde Querétaro, Ruth Galicia nos dice, didáctica de la ternura, y también nos dice, wow, sí, el gesto de que es bueno en esta vida es bueno. Angélica Solórzano, el tacto, siempre abrazarlos, hacerles saber lo importante que son para nosotros. Muchísimas gracias a todos los saludos y pues también por compartirnos cómo pues necesitamos transmitir este cariño a nuestros bebés y también que ellos se sientan amados. Y pues no sé si ya regresamos por nuestro rebozo. Muy bien, yo voy a poner aquí a mi bebé y les voy a...
compartirles también que este es un rebozo antiguo que aquí en la Sierra Norte de Puebla, pues es un rebozo que se teje y se tiene que dar a las mamás que son primerizas para cargar a sus bebés. Entonces, es un mamal, que es un rebozo antiguo, es tejido en telar de cintura de una varita. Entonces, también compartirles que, pues yo también los puedo hacer y los puedo tejer. Vamos a colocar el rebozo de esta manera, nos lo vamos a pasar hacia atrás, bien, así de esta manera, y vamos a pasar el rebozo hacia abajo. Abajo, muy bien. Ahora vamos a amarrar el rebozo de esta manera, como si fuera de esta manera, muy bien. Ahora, como nosotros nos acomodemos, ¿sale? Yo me acomodo, voy a cambiar de mano, voy a pasar este hacia abajo. Muy bien, vamos a sacar este otro y de manera que quede de esta manera, o sea, como ustedes se acomoden. Yo les comparto la técnica del nudo aquí y vamos a... Y a todas mamás ahí en casita. Muy bien, muy bien. Lo volvemos a repetir si es necesario. Muy bien, lo vamos a volver a repetir, ¿vale? Porque creo que me fui muy rápido. Pues otra vez tenemos el rebozo, mamás allá en casita. Muy bien, vamos a ponerlo hacia este lado. Lo vamos a poner nuestra manita de este lado, sacarla como si quisiéramos volar. Y vamos a hacer el nudo aquí. Muy bien, Guille, ahí vamos, vamos. Sí. Perfecto. Ahora vamos a sacar esta mano que es la mano derecha, la vamos a sacar para que, muy bien, y vamos a sacar la mano izquierda de manera que quede esto. Vamos con mucho cuidado a tomar nuestro bebé y lo vamos a colocar dentro del rebozo, muy bien. De esta manera, de este lado queda colgando, vamos a meterlo hacia adentro, de manera que nuestro bebé quede de esta manera. Muy bien. Ya todas las mamás en casita. Muy bien, muy bien. Muy bien. Todas las mamás en casa. Y bueno, yo el día de hoy les voy a compartir un arrullo, que es un canto en náhuatl. Y me ayudan para ponerlo en... Y es muy importante también mirarlo y verlo e ir haciendo como este movimiento para que también pues se duerma y el canto va así. Creo que ese es muy bien, es el otro. El otro. Muy bien. Empezamos de nuevo y dice: Yo-wi. 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 Yowiya, isenutoka, isyukeya, hikakikyotsi, mitskalpanoku,
Kika kieheka, mitzpaloku, kochipilitzi, kochishokoyo, kochichuchito, kochilla, mostatanesis. Sepatihuescas, mostatanesis, sepatizas, tiohui, 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 tiohui ya. Y se nos toca, y si que ya, chica kikiochi, mixta paloco, chica kieheka, mixta paloco. Cochipilitzi, cochishokoyo, cochichuchito, chicochilla, mostatanesis, sepatihuescas, mostatanesis. Sepatizas. Pues bueno, este es un arrullo que les quise compartir en este momento. Ahí, si nos podemos dar cuenta, podemos nombrar a nuestro bebé. Por ejemplo, yo le digo a mi bebé Chuchito de mucho cariño y es el nombre que le gusta mucho, bueno, que yo le llame así. Entonces, ahí pueden poner el nombre de su bebé, ¿sale? Entonces, este es un arrullo que dice, vamos, vamos, ya nos cansamos, vamos, vamos juntos, ya nos cansamos, escucha lluvia, vino a visitarte, escucha, viento, vino a saludarte, duerme hijito, duerme chuchito, duérmete ya. Mañana es un nuevo amanecer, otra vez vas a sonreír, mañana va a amanecer, vas a despertar. Esa es la traducción que significa este arrullo, este canto en náhuatl, que se la hacemos sobre todo cuando, bueno, en mi caso, yo les quiero compartir para hacerlo cuando hacemos algún movimiento, ¿sale? Entonces, porque decimos, vamos, vamos, ya duérmete, el aire vino a visitarte, perdón, la lluvia vino a visitarte, el viento vino a saludarte, duerme mi niño, duerme mi hijito, duerme, y ya el nombre de su hijito, y duérmete ya. Mañana va a amanecer, vas a sonreír, mañana va a amanecer, vas a despertar. Este es un arrullo que les comparto con mucho cariño para que lo puedan replicar con sus bebés. Espero que les haya gustado mucho y pues enhorabuena a practicarlo y a arrullarle a sus bebés. Muchas gracias y
Pues les voy a compartir, vamos a sacar a nuestro bebé nuevamente, vamos a sacarlo, vamos a ponerlo en posición para dormir, nos vamos a quitar el rebozo, gracias. Bueno, también les quiero compartir que aquí en la región de Coetzana, anteriormente se usaba un huacal de conoce. El huacal es una cuna para cargar a los bebés. Está hecho con fibra de jonote, que es la corteza de un árbol, pero no dañamos al árbol, porque al extraerlo salen cuatro retoños de ese árbol. Entonces, este está tejido con una técnica llamada en trenza, y yo lo traje ahorita, sí lo tejimos en la familia, y aquí vamos a normalmente este botón lo utilizamos con un cobertor, lo ponemos aquí en el huacal. Yo lo traje porque así es como cargaba a mi bebé. Pero en casita, mamás, si no tienen un huacal, igual lo pueden desde su cuna hasta esta parada, que el niño se acurruque en este espacio. Entonces, vamos a poner nuevamente a nuestro bebé. Bueno, primero vamos a poner nuestro mamá. Como este mamá es muy, ¿cómo les explico? Bueno, cuando hace mucho calor es ligerito, y cuando hace mucho frío es muy calientito. Entonces, vamos a poner aquí a nuestro bebé, así. Vamos a poner la cita, lo vamos a poner acá. Y vean, mi bebé ya está casi acurrucándose, casi durmiendo, ¿sale? Entonces, cuando nosotras, yo aquí tengo una sonajita, que también es una sonaja una cascarita, tiene semillitas adentro. Y bueno, lo vamos a, con cualquier otro objeto, ustedes en casita, mamá, vamos a hacer el siguiente arrullo. Muy bien. Y bueno, vamos a hacerlo. Y empezamos. Podemos poner la otra letra de la canción y empezamos. Vamos a enseñar. Podemos hacer esto, así, arrullarlo. Este huacal es muy práctico en lo personal. Miren, lo puedo hacer así con mi pie, o lo puedo hacer así, o lo puedo hacer así, como ustedes se acomoden. Entonces, hacemos el otro arrullo. Empezamos. Chico chino pili, momanti mitzneki, shimo sewi no pili, shimo sewi ya, tino shoko yotzi, tino pil selonzi, ni mitzieta sota, wan chico chilla. Chico chino pili, momanti mitzneki, shimo sewi no pili,
Shimo se huilla. Tino shoko yotzi. Tino pilselonzi. Nimi cierta sota. Wanshi cochilla. Este es otro arrullo que les quise compartir. Para que lo puedan cantar con sus hijitos, ¿sale? Entonces, lo volvemos a repetir. ¿Alguna mamá quiere que lo volvamos a repetir? Con gusto lo repetimos. Bueno, vamos a repetirlo entonces. Chico chino pili, momansi mitzneki, shimo se uno pili, shimo se huyam. Tino shoko yotzi, tino pilselonzi, ni mitzieta sota, wan chico chiyam. Chico chino pili, momansi mitzneki, shimo se wino pili, shimo se wiya. Tino shoko yotzi, tino pilselonzi, nimi cierta sohta, wan shiko chiya. Bueno, espero que les haya gustado este otro canto que hoy les vengo a compartir para que se lo canten a sus bebés. Y la canción va enfocado a duérmete, mi bebé, descansa, hijito, descansa ya. Eres mi hijito. Eres mi hijito, yo te quiero mucho y descansa ya. Esta es la versión en español. Este canto, este arrullo, es para que ellos sientan que el afecto que nosotros tenemos hacia ellos y que es muy importante también que a través del canto, que a través de la palabra, pues se pueda compartir con nuestros bebés o nuestros hijitos en casa. Pues muchas gracias y espero que les haya gustado mucho estos arrullos. Hasta aquí creo que vamos cerrando. No sé si hay comentarios, hay algunas. Espero que les haya gustado. Estuvo hermosísimo, Emilia, la verdad. Estuvo muy, muy, muy lindo. La verdad es que a mí me hizo volver hace 12 años atrás que tuve a mi hijo. Ya no es un bebé, pero sí, sí se extrañan estos arrullos y estas caricias que se le dan a los bebés, ¿no? De chiquitos, y aunque sean grandotes, uno sigue apapachándolos y dándoles besos y diciéndoles todo lo que uno siente por ellos. Y pues sí, hay muchísimos saludos, hay saludos desde Tlaxcala, desde Puebla, desde Nayarit. Ruth Galicia nos dice, en este arrullo náhuatl vinculó con la naturaleza sin sentencias ni castigos, hermoso mensaje. La comunidad Ngu dice, raíces vivas, canto del alma, gracias por hacer este regreso a la infancia. Jamoví. Adriana Guadalupe Vargas Lara nos dice hermoso arrullo. Y pues hay muchos más comentarios de la gente. Rosaura Ayala Fernández dice gracias por el taller. Yo tengo 3 hijas de 15, 13 y 9 años
Y es bueno también darles estos cariños, justo lo que te decía hace un momentito, ¿no? Nunca es suficientemente grande un hijo para darle todo el amor y todos los cariños. Y pues, mira, llegaron más comentarios. Hermoso canto poético, sencillamente poderoso y entrañable arrullo. Pues la gente, las mamás y los papás están muy agradecidos y muy contentos con este taller. Creo que a muchos, pues, volvieron a recordar o su infancia o la infancia, los bebés recién nacidos en sus casas, o recordar que a los hijos, pues, siempre hay que brindarles todo el cariño y todo el amor, ¿no? Como uno pueda, de la manera que pueda, cantarles, hablarles, arrullarlos toda la vida. Pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, Emilia. Espero que también lo hayas disfrutado muchísimo. Le damos también las gracias a Nadia López, que nos acompañó también el día de hoy para estar haciendo este taller junto con Emilia y pues mostrarles un poquito de los saberes que Emilia nos transmitió el día de hoy. Muchas gracias a todos por vernos el día de hoy y pues agradecer a Tiempo de Sembrar Poesía, Tiempos para Juglar, e invitarlos el próximo jueves a ver el taller de, ahorita les digo de quién, ¿no? El taller con Raúl Eduardo, que nos hablará de la balona y de la glosa en décimas. Así que los invitamos el próximo jueves también a sintonizarnos aquí en Tiempo de Sembrar Poesía a las 5 de la tarde con un nuevo tallerista. Me despido de todos ustedes, le doy las gracias a Nadia, a Emilia y pues nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias.